Oriente solo apunta a reivindicarse en su debut de Copa Sudamericana esta noche ante Río Negro de Colombia. Espera romper los malos resultados, puesto que nunca ganó ni empató en tierras cafeteras. Lo que uno sabe que también están pasando por una mala situación en el torneo local, que van último y bueno, pues no, también nosotros tenemos que aprovechar eso que están golpeados. Para este partido traen hombres importantes, como Raldes en defensa, más arriba Luis Mugni, Esperduti y Alzate, y en el ataque estaría Castillo. Nosotros queremos resultados, queremos que la gente se sienta feliz y tranquila de que nosotros podamos sumar. El equipo colombiano, que suma 4 participaciones en Copa Sudamericana, su realidad dice que son últimos en su torneo local y recién cambiaron de técnico. Además, informó que recientemente dejó el equipo el atacante uruguayo Maxi Freitas. Y bueno, ahorita afrontarlo con mucha responsabilidad, con ganas, con carácter y sobre todo con amor y pasión.